Muy buenas a todos, soy Juan6 y hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas de Millonario por cortesía del amigo Felipe Rodríguez, que me las ha pasado por el correo, así que lo primero, muchas gracias. Y la pregunta en el vídeo de hoy es, ¿de qué país es este equipo? Yo creo que muchos no lo sabrán, así que me lo dejáis en los comentarios y ahora sí, sin más, empezamos. Y comenzamos con la temporada 2010-2011. Lo primero que os tengo que hacer es agradecer el apoyo que le estoy dando a esta serie y felicitaros porque habéis conseguido que sea una serie semanal en el canal. Eso quiere decir que todas las semanas va a haber episodio. Tengo una lista con un montón de equipos. Seguid dejándome en los comentarios qué más equipos queréis ver. Yo poco a poco lo haré, pero bueno, ahora como es una serie semanal, pues podemos avanzar más rápido. Y nos metemos ya en la camiseta de Millonarios, que ya la estáis viendo. Una camiseta completamente azul de Adidas, con esa clásica publicidad de Pepsi. Vemos un cuello que está bastante, bastante guay, ese doblado, con colores en blanco y en azul, que son los colores de Millonarios. Y luego también tiene como por los costados, que va bajando hasta el final de la camiseta, una línea muy característica de Adidas en esos años. Creo que también el Chelsea viste una camiseta muy muy similar, me lo podéis dejar en los comentarios. Luego es verdad que las mangas no están bien aprovechadas del todo con las pretinas, pero bueno, así sí que tienen ese corte que estábamos destacando. Y la verdad es que bueno, es una camiseta bastante básica, que no queda mal y que sigue un poco en la línea que Adidas hizo para los equipos de esa temporada 2010-2011. Continuamos ahora por la temporada 2011-2012. Aquí sí que vemos un cambio, porque vemos el escudo de Millonarios con ese tono en lugar de blanco dorado. La verdad es que queda muy muy bien. También vemos las tres rayas de Adidas en dorado, queda genial. Las pretinas no están bien aprovechadas, pero bueno, el cuello sí que es así más majestuoso, con esa doblez que mola bastante. Luego, en la parte de arriba del pecho hay como un corte, ¿no? Y luego arriba vemos la publicidad de Hyundai. El Adidas creo que también va en dorado, si no me equivoco. Creo que sí, que lo podemos ver en el jugador que estáis viendo. Mítica publicidad de Pepsi, y la verdad es que a mí esta camiseta me gusta mucho más. Luego en la parte de abajo vemos que la autenticidad creo que es de Adidas, también va en dorado. Y no sé, a mí me parece que el dorado y el azul quedan muy muy bien. El escudo de Millonarios en dorado queda genial. Y yo creo que esta camiseta es de mis favoritas. Recordad que luego en comentarios me podéis dejar cuáles son las vuestras y ya al final del vídeo os diré las mías. Pasamos ahora a la temporada 12-13 y la verdad es que es una camiseta a la que estamos viendo muy muy similar a la primera, ¿no? A la 10-11, porque vemos una camiseta de nuevo en azul, con el escudo de Millonarios y la Adidas en azul. Luego es verdad que mantiene la publicidad de Hyundai en la parte de arriba del pecho, pero lo que os comento es que en las mangas, también como en los hombros, por así decirlo, vemos esos cortes característicos que metía Adidas. A mí personalmente no me gustan mucho, y esta camiseta a mí se me queda un poco sosa. Es verdad que, bueno, las tres rayas de Adidas sí que son bastante largas, el cuello también tiene una franja como en blanco, intenta jugar otra vez con el contraste de colores, pero a mí se me queda un poco sosa. Las pretinas están bien aprovechadas, aunque en la foto de la izquierda que estáis viendo, que es de manga larga, queda bastante mal, queda mucho mejor en la foto del jugador. Pero bueno, no sé, aún así me sigue pareciendo una camiseta bastante, bastante básica, aunque yo entiendo también que a los amigos de Millonarios les guste que su equipo, pues bueno, siempre vista con esos colores azul y blanco y que no se salga mucho de esa línea. Pasamos ahora a la temporada 12-13, pero antes de ello, si te está gustando este vídeo, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, que todos los días subo vídeo y está bien que lo sepas. Además, si yo veo muchos likes, dentro de poco traeré River Plate, traeré equipos que te gustan, así que deja tu like, suscríbete, que es importante. Ahora sí, pasamos a la temporada 13-14 y vemos esta camiseta bastante característica, bastante extraña, pero no sé, me gusta porque como que rompe con el patrón, como que innova. Vemos lo primero un cuello doblado en blanco que está muy bien, ese triángulo justo debajo del pecho que alberga también el Adidas en azul, el escudo de Millonarios con un trazo como en dorado, queda guay. Publicidad de Hyundai que se mantiene, la de Pepsi también. Es verdad que la parte de la izquierda de la camiseta queda un poco así, porque al estar la Adidas en el pecho se queda un poco raro, pero bueno, luego pretinas bien aprovechadas, y desde luego es una camiseta que se ve icónica, ¿no? Se ve por lo menos distinta a lo que venimos viendo, y eso también se agradece de vez en cuando. Así que bueno, decidme qué pensáis vosotros de esta camiseta tan rara, ¿no? De Millonarios, con ese triángulo aquí justo debajo del cuello. A mí me parece bastante raro, no me termina de convencer, pero bueno, entiendo que a vosotros sí os guste, así que en comentarios déjame qué pensáis. Vámonos ya con la temporada 14-15. Aquí yo creo que sí que vemos como un cambio de color. Por lo menos en la foto de la izquierda se ve como un azul un poquito más claro. Fijaos en las pretinas, que tienen como una línea en azul, o sea, en azul oscuro, en azul clarito luego, y luego cierra también en azul oscuro, está bastante bien. Y luego las mangas, fijaos en las mangas como tienen una raya en grande o una franja en negro y luego, o en azul oscuro, y luego las tres rayas de Adidas en azul clarito, que creo que queda bastante bien. El cuello en blanco así dobladito, con también como una raya hacia abajo, para supongo que para poner sus botones. Escudo de Adidas en blanco, Millonarios, también como con un trazo, pero esta vez no es dorado. Y luego la publicidad de Pepsi. Es verdad que esta camiseta me recuerda bastante a la de Chivas, que analizamos en el vídeo de las 10 últimas de Chivas, que os estoy dejando ahora mismo en la tarjetita. Y también la del Chelsea, que también os dejaré por aquí en la tarjetita el vídeo. Porque en esa época Adidas le dio como por meter esas franjas grandes en las mangas. Y no sé qué pensáis, a mí no me termina de convencer, pero bueno, esta fue la equipación de Millonarios para la temporada 14-15. Nos vemos en la temporada 15-16 y en este caso vemos un diseño bastante, bastante básico, ¿eh? Muy, muy básico el diseño que hizo Adidas por los 70 años del club. Vamos, creo que eran los 70 años, supongo que por eso también quiso jugar
con que al ser una camiseta conmemorativa de un año concreto, pues se pareciese lo máximo posible, guardando las distancias, a las primeras que vistió, que seguramente fuesen muy básicas. Por eso encontramos una camiseta entera en azul, Adidas en blanco, escudo en blanco, las tres rayas de Adidas en la parte de las mangas. Ni pretinas ni cuello están bien aprovechados en el sentido de utilizar un poquito algún color que rompa el patrón. Es verdad que el cuello, bueno, es doblado, no queda del todo mal. Y se ve una camiseta bastante, bastante básica, pero que yo creo que cumple un poco con la función que tiene, que es rememorar esos 70 años. Nos entramos ya en la temporada 16-17. Si veis la foto de la izquierda que me ha pasado Felipe, vemos una camiseta bastante, bastante simple, pero en este caso a mí me gusta más que la anterior. Además la vemos sin publicidad y yo creo que gana un montón así, o sea, me parece preciosa. Con ese azul, que ahora sí que es evidentemente más claro, porque también lo vemos en el futbolista y no es ese azul tan oscuro. Adidas, Millonarios, el escudo, sin mucha novedad. Y lo que sí, lo que vemos en novedad, es en esos dos botones en blanco, en el cuello, muy elegante, muy estético, doblado ahí en blanco, también las pretinas, y a veces con eso vale. O sea, ya sabéis que a mí me encantan las equipaciones que son muy, muy simples, pero que saben jugar con cuello y pretinas y que quedan geniales. Y en este caso, para mí, la de Millonarios de la temporada 2016-2017 lo hace, y por eso es de mis favoritas. Pasamos ya a la temporada 17-18, aquí Adidas vuelve a recuperar el color un poquito más azul oscuro y además le mete ese template que a mí me gusta llamar, o esa textura como de pijama. A mí de verdad que me recuerda como a un pijama. No sé si tiene un nombre característico, creo que Puma también hacía algo parecido. Ya sabéis que a mí no me convence, por lo menos se juega bien con el cuello y con las pretinas. La publicidad de Pepsi ya la vemos también en la foto de la izquierda. Además vemos arriba que la publicidad de Hyundai, que creo que años atrás ya no la habían llevado o habían llevado otra, pues sigue siendo la de otros años o ha cambiado. Bueno, el caso es que sigue metiendo publicidad ahí, W Play Co, creo que se dice. Y el resto de la camiseta muy muy básica. Hemos cambiado el azul, un poquito más oscuro. Metemos un nuevo patrón, así un nuevo grabado. Luego pretinas y cuello siguen en blanco. Y bueno, una camiseta que desde mi punto de vista pasa un poco desapercibida. Nos vamos a la temporada 18-19. Y aquí lo poco que os tengo que decir es que vayáis al vídeo que os estoy dejando en la tarjetita. Tiro 19, diseño de catálogo, ya un poco aburrido, con esas burbujitas. Si queréis analizarlo un poco más, pues tengo un vídeo donde explico un montón de camisetas. Y bueno, pues eso, el azul, el cuello ese que suele ir en pico y demás, las tres rayas en el costado de Adidas, la publicidad de Pepsi, no tiene mucho más. Juega un poco con el azul oscuro y una camiseta, la verdad es que bastante básica, yo ya lo comenté. Es verdad que no le queda mal porque el azul oscuro mola, pero es que hay muchos equipos que han vestido así y por eso para mí se queda un poco sosa. Y vamos a pasar a la última temporada que me ha pasado el amigo Felipe. De aquí de nuevo te doy las gracias, gracias por estar suscrito al canal, por darle un like y por activar la campanita. Y gracias por enviarme esta foto de la última camiseta que vamos a analizar, esta equipación de Millonarios, que también es de un template que Adidas utiliza mucho en sus equipos. El Cádiz creo que hizo una camiseta conmemorativa, me suena que equipos, otros equipos de Latinoamérica también lo visten, y es básicamente meter todo el cuerpo de la camiseta en un color base, como es el azul en este caso, este azul oscuro, y luego las mangas le meten también como esas burbujitas, que bueno, pues al principio se aparecen un poquito más, luego ya va haciendo como un degradado, pero la camiseta es muy muy simple, a mí la verdad es que no me gusta. El cuello en pico, bueno, no está mal, creo que hubiese quedado mejor en blanco. Y luego, bueno, pues el Adidas, el escudo, Pepsi. Me sorprende mucho que en estos 10 años no hayan cambiado la marca del sponsor principal, ¿no? Pepsi. Cosa que, bueno, pues supongo que ya es casi parte de la camiseta de Millonarios, ¿no? Es como el Pirelli en el Inter de Milán o T-Mobile en el Bayern. Así que, bueno, a mí se me queda un poco sosa. Y, bueno, no sé qué os parece a vosotros, me lo podéis dejar en comentarios. La verdad es que a mí se me quedan un poco sosas las equipaciones de Millonarios. Me costaría mucho elegir una camiseta. Pero, bueno, os diría la de la temporada 16-17. Y yo creo que la de la temporada 11-12 por ese escudo de Millonarios en dorado. Así que bueno, muchas gracias por pasaros. Os recuerdo que es muy importante que dejéis un like para que sigamos con la serie. Y también que os podéis suscribir aquí a mi izquierda. En mi Instagram estoy haciendo contenido exclusivo. Aquí debajo os voy a dejar el vídeo de las 10 últimas camisetas del Real Madrid, que espero que también os guste y lo votéis. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Y nosotros nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Adiós!